como simplificar en muchas palabras la música del son jarocho, ¿no? Puede ser alegría, tristeza, enojo, ¿no? Para mí eso es el son jarocho. Pues para mí el son jarocho es así, es vida, ¿no? Es amor, ¿no? Y no me refiero al amor así como de una pareja, ¿no? O sea, bueno, también va inmiscuido, ¿no? Pero es el amor así a tu familia, el amor a tus amigos, a la banda, ¿no? Así a tus cuates, a tus camaradas. Es un género musical de nuestro país, de México, y que comprende varios estados, no solamente Veracruz, sino que también comprende Oaxaca, Tabasco. Ha tenido la influencia de los españoles, de los árabes, de los europeos, de los africanos. Que combinada con la indígena, pues se dio un estilo muy, muy propio, muy especial. Lo representa más por el son de la bamba, ¿no? Que para bailar la bamba, ¿no? Pero pues también yo les digo, ¿no? De que pues el son jarocho tradicional pues es de rancho, ¿no? Así con su sombrero de cuatro pedradas y las mujeres con sus blusas tejidas de horquilla, ¿no? Con su falda. Y ahorita, como está viviendo otro tiempo, también tiene nuevas influencias, ¿no? Pero por el hecho de ser una música que haya nacido en el campo, de la gente más humilde, y que en la época de la Inquisición fue una música incluso perseguida por la Inquisición. Eso le ha dado al son jarocho, aparte de hablar del entorno, de la felicidad y de la alegría, también le ha dado la posibilidad de ser un movimiento, como siempre, de lucha, de resistencia. Recordemos que las décimas de don Arcadio Hidalgo representan todo lo que él siente, todo lo que él ve en su campo que se está acabando por el petróleo, que sacan por las refinerías, y que ya no puede cosechar, ya no tiene dónde cosechar en sus terrenos, porque los terrenos están perdiéndose por el petróleo, ¿no? Por este problema. Eso es también parte del son jarocho, decir, no sé, el sentimiento. Yo por eso doy gracias que conocí el son jarocho también, porque gracias a eso pude expresar lo que siento, ¿no? Puedo expresar lo que siento sin que me tapen la boca, ¿no? Pobre de aquel que no saque lo que siente, porque entonces es una represión doble, por parte del Estado y por parte del mismo, que no saca lo que él siente. Eso va a ser también muy frustrante y muy triste para aquella gente que se queda con la protesta que debe exponer. Entonces el son jarocho es una forma nada más de protestar, una forma de lucha, que se manifiesta a través del canto, a través del zapateado, a través de la versada. Por medio de Oaxaca este crimen perverso, y a través de mi verso y el dolor que me empapa, como llenas y parias mataron el aliento. Con la historia y el tiempo y el poder de esta lucha, hoy mi palabra escucha como si fuera el viento. Ellos llegaron
cargados de gases asesinos. Ellos llegaron con sus tanquetas para defender a sus colegas represivos. Ellos llegaron a Oaxaca para llevar a cabo un total exterminio. Pero nunca imaginaron que encontrarían un pueblo que cantaba, un pueblo que luchaba, un pueblo en barricadas, un pueblo combativo. Y el maestro combatiente cayó con su bandera y el universitario cayó a su lado herido. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, ni perdón ni olvido. Porque podrán cortar las flores, pero jamás impedirán que la primavera vuelva. Por todos los compañeros presos políticos, ni perdón ni olvido. Porque podrán encerrar sus cuerpos, pero jamás encerrarán sus ideales. Por todos los compañeros desaparecidos, porque si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron. Acudo a ti porque estás vivo, acudo a ti porque eres combativo para seguir luchando por los que ya partieron. Otros que como tú, el mismo nombre y apellido tuvieron. Eran obreros, eran campesinos, eran universitarios, gente del magisterio. Pero hoy digo a los traidores que no los quiero diputados, no los quiero secretarios de Estado, no los quiero gobernadores, no los quiero senadores, no los quiero en el exilio, no los quiero en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí, sentados, en el banquillo de los acusados para que sean juzgados por este pueblo ahora mismo. Con una lágrima oscura siento un dolor que desgrana las cuerdas de mi garana por tanta muerte y conjura, que la cera que tortura a este mi pueblo querido, que jamás será vencido, pero quiero que entre tanto recobren vida mi canto los compañeros caídos. Y todo aquel que traiciona la voluntad popular, la patria les ha de dar un lugar aquí en la historia. Porque se tiene memoria de todas sus fechorías, también de su cobardía. Y hoy me vengo a despedir con lo que vino a decir Benito Juárez García. Malditos aquellos los que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Bueno, yo inicié alrededor de hace unos 12 años en la Casa de la Cultura. Ahí conocí al maestro Roberto. El primer contacto que tuve con el Son Jarocho fue con el grupo Mono Blanco. Creo que era en los años de 1980. Cuando escuché por primera vez al grupo Mono Blanco, fue a tocar a la Casa de la Cultura. Y me gustó muchísimo el Son Jarocho. Y a partir de ahí me nació las ganas de tocar ese género. Entonces yo fui una vez a Tlacotalpa con unos amigos, donde se realiza el Festival de Son Jarocho. Y compramos instrumentos, compramos una jarana, un requinto. Y al regresar a Oaxaca, pues empezamos a tocar un poquito lo que escuchábamos de los discos. Nosotros crecimos un poco con él, ¿no? Con el proyecto que tenía él de Cuautli, que era música latinoamericana. Entonces, pues, mis papás empezaron a ir a talleres, ¿no? Porque vinieron el Querreque y luego Joel Cruz Castellanos a dar talleres acá a Oaxaca, ¿no? Bueno, yo me inicio tocando pues el son con una jarana primerita. Lo conocimos precisamente por mis papás, porque pues, yo recuerdo que desde chiquitos pues, nos llevaban a los congresos de danza folclórica y a diferentes estados, ¿no? Casi siempre era un estado diferente. Y pues ahí pues había, era de todo, ¿no? Maestros de toda la República, y pues iban de Veracruz, iba el son jarocho, ¿no? De tradicional. Y me acuerdo que ellos se compraron sus jaranas y empezaron a tocar, ¿no? Y así todos los días los tenía ahí en mi casa, ¿no? Tocando, y yo así de repente decía, ya chale, ¿no? Así como que no me llamaba la atención, pues, ¿no? Pues yo empecé ahora sí también a aprender, ¿no? Zapateado primero, empecé a bailar. Ni bailaba yo, pero, o sea, me subía a la tarima y, pues según yo, bailaba, pero no bailaba, ¿no?
así poco a poco fui aprendiendo, ¿no? Y empecé a los 6 años a bailar y a tocar a los 8 años, ¿no? La jarana, por mis hermanos también que me enseñaban, ¿no? Y ya ahorita pues estoy tocando la leona, no llevo mucho tiempo, ¿no? Pero pues sí, ahí vamos. Y de repente te digo, así, de tanto estar escuchando Son Jarocho en mi casa, pues yo dije, órale, pues voy a ver, no sé, que hay algo ahí que me llama la atención, no sabía qué era, ¿no? Hasta que llegué y agarré una jarana, ¿no? Así, después de tantas veces de escuchar a mis papás que tocaban el colás, yo decía, ay, a ver, pues vamos, ¿no? Tampoco se me hizo muy fácil, ¿no? Pero, o sea, como que ya tenía un poco de conocimiento qué era el son tradicional, pues se me hizo así, pues, como que básico para tocar, ¿no? Y empecé así como poco a poco y me fui clavando un poco más. Tanto que hasta en la prepa así de repente veías tú mis libretas y todas las cosas que tenía anotadas eran así de son jarocho, ¿no? Así versos, jaranas dibujadas, requintos, ¿no? Así figuras de son jarocho y ya estaba en otro rollo. Por ejemplo, yo también como joven, yo veo que ahorita la juventud que viene, viene mal, ¿no? No traen inculcada la cultura, ¿no? Ha habido un impacto social en muchos chavos y es un impacto muy chingón porque la banda que antes estaba, siempre ha tenido la inquietud por tener una identidad, por ser parte de algo, ¿no? Por eso también yo, con mi hermana, junto con mi hermano, estamos dando talleres. ¿Para qué? Para que también los jóvenes se interesen en una cultura, ¿no? No tanto de que a fuerza sea el son jarocho, pero que mínimo si ven algún grupo de son jarocho, como los Pájaros del Alba, como los Cojolites, les dé ese interés, ¿no? Les dé ese interés de conocer tan siquiera un poquito de cultura, ¿no? Porque sí, desafortunadamente, no traen mucha cultura de hoy en día los jóvenes. Y que realmente es lo que más nos roban, ¿no? La modernidad lo que más nos ha robado es eso, nuestra identidad. El hecho de que cada día nos estemos bombardeando para que seamos cada día menos orgullosos de lo que somos, ¿no? Cuando nuestra música nos dice lo contrario, ¿no? Que tenemos que ser más orgullosos de dónde nacimos y de lo que somos, porque realmente habla de nuestra historia. Bonito el intercambio, ¿no? Porque uno aprende de lo nato, ¿no? Uno va aprendiendo de lo nato. Yo digo, siempre digo un lema que nos vamos a morir y no vamos a dejar de aprender, ¿no? No vamos a dejar de aprender. Entonces, para mí es una experiencia muy bonita aprender de ellos y que también ellos aprendan de mí, ¿no? Como mujer y como oaxaqueña también, porque sea lo que sea, pues yo no soy nato del son jarocho, pues, ¿no? Ellos, pues afortunadamente lo han traído y lo han aprendido. A ninguno de los tres se les obligó jamás a tomar una clase de danza, a tomar una clase de música. Lo han palpado, lo han tenido. Y bueno, mejor dicho, ahorita nos han rebasado porque son ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Para mí enseñar es también poder renacer también en el son jarocho, ¿no? Para mí enseñar es algo que quisiera hacer toda la vida también, ¿no? Enseñar. Y más
enseñar algo que me gusta también es lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy contentos de tener los hijos que tenemos. Estoy muy contenta de haber encontrado a una pareja como Gonzalo, con el cual coincidimos en todos los sentidos, porque pues en la casa de ustedes, ya saben, todos hacemos aseo, todos barremos, todos lavamos, todos guisamos, y bueno, cada quien a sus actividades también, ¿no? También desafortunadamente, pues sí, a veces en el Son Jarocho, pues se ve mucho el machismo, ¿no? También, ¿no? Es, ahí está la gran verdad, ¿no? O sea, creo que romper con ese esquema que tradicionalmente, bueno, los papás, el papá tiene que llegar y, ¿no? Digo, como da la lana, pues tiene que, que ser servido y todo eso. Entonces yo creo que es también un error porque... pues pudiendo ser cuate de tu hijo, de tu hija, y que haya esa confianza, ¿no? Que debe de existir. Por ejemplo, Beethoven, ¿no? Que él cuando era chiquito, pues, él no quería, no le gustaba la música, no le gustaba. Y entonces, pues, sus papás los encerraban a los 4 años así a tocar violín, así todo el día, ¿no? Y no comía, de hecho, ¿no? Entonces, pues, ahí hay algo de que, pues, a nosotros nos dejan hacer, ¿no? Porque pues a nosotros nos dicen, mira hijo, si quieren tocar lo que ustedes quieran, si quieren hacer esto, si quieren hacer el otro, pues háganlo. Mientras ustedes sean felices con eso, pues no hay problema, ¿no? Pues sí, hemos roto con muchos parámetros, ¿no? De la forma de vida de las familias, ¿no? Oaxaqueñas o mexicanas, ¿no? Aquí en el Son Jarocho, pues no nada más es que ay, que baile, ¿no? Y que qué bonito baila, ¿no? Qué bonito canta o qué bonito toca, ¿no? ¿No? Sino que también ahí se da a conocer también que las mujeres podemos tocar, podemos cantar, podemos zapatear, lo podemos hacer muy bien, tanto como los hombres también, ¿no? Y pues bueno, sí hay muchos roles en la casa, ¿no? Con decirles que pues ellos también aportan, ¿no? Ellos también son parte de como jefes de familia, porque en los toquines pues ellos también sueltan su lana, aportan víveres, ¿no? Y es una comunicación bastante fuerte, pues, ¿no? Yo creo que por eso nosotros siempre estamos platicando con ellos y alertarnos que indudablemente falte uno, falte el otro, tenemos que continuar trabajando así juntos, ¿no? Y sí hay muchas actividades dentro de la casa, ¿no? Como lo cotidiano, el lavar trastes, el barrer, el ir al mercado. Entonces, estas actividades también a veces pues nos las rotamos, ¿no? Igual entre todos nos apoyamos, ¿no? Mis hermanos, mis papás. Y bueno, toda mi familia, ¿no? Que también es de mis abuelos, ¿no? Pues son ahora sí los troncos de la familia, ¿no? Que pues les inyectaron a mis papás, ¿no? Pues la música, la cultura, ¿no? Entonces pues a nosotros también, ¿no? Entonces tenemos ahora sí que de parte de mis papás, de parte de mis abuelos, de mis tíos, y pues de ahí tenemos mucho apoyo, ¿no? Para todo esto. Quiero decir que agradezco mucho a la vida por haber nacido en un hogar humilde, hija de docentes, de maestros, también maestros rurales, que también estuvieron en el movimiento. Entonces yo creo que sí, pues la familia está ahorita bien fortalecida, como otras familias soneras, porque cuando conocemos el son, pues también nos damos cuenta que está la familia Vega, los Sutrera y otras familias más, ¿no? Que no conozco, pero... sí, estamos bien, bien firmes, ¿no? Toda la familia Pérez Bautista. Como maestra, dentro de la sección 22, me ha tocado participar desde que soy docente. Como pueblo, como madre de familia, y en todos los espacios, creo que me identifico con la lucha. Pues empezamos
que yo recuerde a ir a los plantones en el 2004, ¿no? Cuando salíamos de la Casa de la Cultura, pues caminábamos hacia el Zócalo y más o menos como pues por el 2003, 2004, pues pasábamos ahí por el plantón, ¿no? Y de repente el Doc acá nos decía, pues, oye, vamos a echarle unos sones acá para que no estén así tan tensos, ¿no? Y estén así tristes y acá, pues agüitadones, ¿no? Y sí, luego mi mamá también nos decía, no, que vayan a tocar a mi campamento, ¿no? Que las maestras tienen que vayan a tocar. Y pues sí, no fue como una manera de empezar a apoyar ahí, ¿no? Pero realmente creo que es como esa herencia también de las tradiciones, que como familia ellos fueron viviendo en plantones, viviendo en marchas, porque desde bebés en la carriola los llevamos a los cursos de danza, los llevamos a las presentaciones, a los ensayos. Entonces creo que por esa plenitud de identificación ellos decidieron participar. Y pues de ahí empezamos a ir cada año, ¿no?, a los plantones. Entonces cuando se vino el 2006, pues ahora sí como ya pues habíamos ido varios años, pues ahora sí como que eso nos amarró bastante, ¿no? Pues mis papás ese día, ¿no?, así el 14 de junio, que es lo que más me acuerdo, ¿no?, así, pues yo nunca había visto algo así en mi vida, ¿no? Entonces sí fue bien impresionante ver, sentir, o sea, mi casa está como a 3-4 cuadras del Zócalo, hasta mi casa se sentía el olor, pues, ¿no?, la pimienta que estaban aventando. Lográbamos ver desde mi casa así la bronca que había en el Zócalo, los cohetes, ¿no?, en el TEC también, ¿no? A partir de eso, pues dijimos, con esto así como que nos fue un trancazo bien, bien fuerte, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que reaccionar, y ¿de qué otra manera podemos apoyar si con lo que único que a lo mejor sabemos y tenemos fuerte, pues es nuestra música, ¿no? El son jarocho. Entonces en esa etapa tan álgida, tan fuerte, pues nos íbamos a las barricadas, nos íbamos a todos lados, y no precisamente en el día, íbamos a 10 horas de la noche, a las 12, 1, 3, 4 de la mañana. Y sobre todo a Arge le decíamos pues que se quedara en casa, y ella decidía no quedarse. Entonces pues empezamos a ir al Zócalo, a lo que es finanzas, luego a las barricadas, ¿no? Una de que, híjole, que yo me quedé impresionada fue en el crucero de Cinco Señores de Rosario, ¿no? Ahí me quedé totalmente impresionada, ¿no? Porque nos escoltaron, ¿no?, hacia radio, ¿no? Es más, nos expresaba que si ella se quedaba, iba a sufrir más de no saber de nosotros. Entonces, pues, no con irresponsabilidad, sino con una estrategia como familia, nos íbamos a las barricadas. Y digo estrategia porque decíamos, bueno, si algo sucede, Tavo, tú te encargas con Vivi, y tu papá y yo con Arge, y corran, y, ¿no? Participé en la barricada de la Loma de los Coyotes, que es la parte norte de la barricada de Brenamier. Y bueno, pues fue una de las barricadas más combativas en el movimiento 2006. Y me consta cómo fue reprimida la barricada por parte de los priistas, por parte de los paramilitares. Y me consta también la grande respuesta que tuvo por parte del pueblo oaxaqueño cuando fuimos agredidos. Oaxaca es uno de los estados que por naturaleza tiene mucha riqueza, pero la han saqueado. Es poca la gente que se ha enriquecido, es poca la gente que es beneficiada, y la mayor parte es una clase de gente oprimida y muy pobre. De la cuestión de la salud, me doy cuenta de las grandes carencias que existen. Un tratamiento a nivel privado es caro, me doy cuenta que enfermarse es de ricos, y que la gran mayoría de nuestras comunidades donde se encuentra la infancia, pues todos lo sabemos, es la infancia más pobre junto con Chiapas y Guerrero, la más pobre a nivel nacional. Y pues es lógico que no puedo estar en otro lado, tengo que estar del lado del pueblo, tengo que estar en la lucha. Y como magisterio, pues también allí en los plantones, en las marchas y en todo lo que se pueda. Y yo creo que es muy importante que sigamos, ¿no? Sabemos que ya estamos en el ojo del tigre, ¿no? En el ojo de las autoridades, porque pues afortunadamente hemos tenido valor, ¿no? Para
decir las cosas de frente. Sabemos que en cualquier momento puede venir una revuelta, eso ya estamos conocedores. Pues si nos toca, o sea, pues qué chido, ¿no? Que nos toque así como familia, ¿no? O sea, creo que eso nos hace a veces fuertes, pues, ¿no? Esto no ha terminado. La herida está abierta, no ha cicatrizado. Ha habido mucha represión, muchos muertos. Y no nos podemos quedar callados. Entonces, pues así es nuestro movimiento de la música y el movimiento social, ¿no? Yo considero que en el ámbito que uno se desarrolle, uno tiene la obligación moral de protestar, de no quedarse callado. El hip hop, la cumbia, una canción norteña, el grafitero, el pintor, ¿no? O sea, toda la sociedad tiene derecho o la obligación de protestar, de no quedarse callado en el ámbito que se encuentra, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el Son Jarocho. A mí me tocó la fortuna, y estoy muy contento con ello, de estar en el movimiento jaranero. Y a través del Son Jarocho, bueno, pues protestar. Pues la ola de represión sigue. Ayer, pues estábamos en un día, digamos, normal, a punto de integrarnos ya a nuestros quehaceres, a nuestras clases, en semanas de planeación, y de repente nos llega una noticia en la cual, en el intento de recuperación en una escuela en la región de la costa, en San Pedro Jicallán, hubo violencia de parte de la gente que tenía tomada la escuela. Nosotros decimos son de las 59, son priistas, pero finalmente sabemos que son militares, ¿no? Entonces mataron a un maestro y está herida de gravedad una maestra. A raíz de eso hubo movilizaciones desde el día viernes. Y bueno, hoy se concluye esta etapa de 3 días nuevamente con bloqueos en distintos puntos de la ciudad, como son entradas, como son los principales cruceros. Se van a poner esas barricadas, no, más bien ahorita ya están. Entonces queremos ir nosotros, porque de esa manera vamos a apoyar un momento a toda la gente que está ahí, ¿no? A toda la banda de maestros y de gente de la APO, para que pues con nuestra música les llevemos también parte de la denuncia que se necesita hacer. Y también pues recordando un poquito las barricadas del 2006, ¿no? Así es, el grupo Raíces ahí va a estar. Pues que es un grupo efectivamente con unas raíces muy fuertes, un grupo muy combativo, un grupo que siempre ha estado en estos momentos de los movimientos sociales y una gran familia yo veo ahí también. Bueno, pues que son un grupo de compañeros, antes que nada son compañeros que han estado desde hace mucho tiempo en este movimiento magisterial. Y pues que encontraron la mejor forma de expresarse, ¿no? Ellos difunden nuestra revolución oaxaqueña, mexicana, con música. Y esa música nos impulsa a seguir en la lucha en contra del maldito gobierno asesino represor. Y duro, duro, duro contra el maldito gobierno. Y Raíces es lo mejor que tenemos en Oaxaca. Música padrísima. ¡Viva la APO! Yo creo que para nosotros, los que chambeamos aquí, con toda la carencia de los recursos, ¿no? Y que nos identificamos con una bandera, que es nuestra música y nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra manera de pensar y de recordar todo lo que éramos antes. Para nosotros, sí, o sea, que sabemos lo que es el esfuerzo, ¿no? De poder difundir la música o difundir una tradición o tener una manera de pensar sin ser reprimido, lo que cuesta hacerlo sin ser reprimido, y en segunda, sin apoyo de ningún tipo, ¿no? Entonces, si nosotros que lo hacemos aquí en el entorno, donde existen los músicos auténticos y todo, es difícil, entonces debe de ser más difícil para toda la banda que lo hace fuera de nuestro entorno, ¿no? Para toda la banda que no tiene la posibilidad de ir a conocer a don Isidro, de ir a conocer a don Elías, pero más, sin embargo, ha venido y ha puesto atención en todos esos detalles que tiene nuestra música, en el modo de convivir. Entonces, para mí, lo que hace la banda de los Raíces es un rollo como también de valentía. Aquí estoy con mi destino bajo el cielo y las estrellas,
queriendo colgarme de ellas y cabalgar en su trino. Con su centellar tan fino en esta larga jornada, bajo esta noche estrellada que nunca voy a olvidar, porque siempre voy a amar a esta linda barricada. Y dice... El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, a punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La fuerza del magisterio quería la plaza tomar, mientras que el pichero abierto preparaba la cena. Antes que amanezca, y ante las armas atroces también somos invencibles. El triunfo es irreversible aunque el tirano no quiera, pero si hay toque de queda y el tiempo ya no me alcanza, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. ¡Espale! Fecal que me está oyendo, que no se sigan creyendo los dueños de estas raíces, porque este par de infelices no se la van a acabar, porque me voy a enlistar para no quedarme con ganas. Mi rifle es una jarana, las balas son mi cantar. ¡Epa!
viene del monte.